¿Qué tal? Soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa va usted a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a hablar de los vinos blancos en contraposición con los vinos tintos. Tradicionalmente, los vinos blancos han sido un poco devaluados en tanto a su sabor como en tanto a su difusión. Se dice, primero, que el vino blanco solo sirve para acompañar carnes blancas o pescados. Y segundo, que el vino blanco no se puede consumir después de haber probado un vino tinto. Ambas afirmaciones carecen de un sustento real. No tienen cómo comprobarse ni cómo asentarse como algo definitivo en cuanto a gastronomía se refiere. Hay vinos blancos que tienen tal robustez que son capaces de competir con el tinto mejor calificado. Un Chardonnay californiano tiene tal robustez de cuerpo y tal aroma afrutado y ácido que son los ideales para acompañar lo mismo un asado argentino que un solomillo español. Y un Borgoña tiene un temperamento tan afrutado y tan rico que sirve para acompañar un pollo frito, un pescado o un pastel. Hay una variedad de vinos blancos de muy frescos y con poco alcohol, como por ejemplo el Blanco Verdicchio de Italia. Ese Blanco Verdicchio es el ideal para acompañar una pizza o un alimento que sea un poquito picante, porque como tiene muy poco alcohol, no se amarga en la boca cuando se mezcla con los sabores del picante. Hay un vino alemán, Weingut, creado con un varietal de uva Gruner, que es el ideal para acompañar hamburguesas. Quizás sea porque también son alemanas las hamburguesas. De Alemania, vale la pena rescatar los vinos de la uva varietal Riesling. Son unos vinos muy bien hechos, muy afrutados, de buen temperamento, que sirven perfectamente para acompañar toda clase de carnes por su sabor ahumado, con un poco de dejo de sal al final. Este vino de uva Riesling que le acabo de mencionar a usted es el ideal para mezclarse con unas almendras, con un poco de fruta, con una pera mantequilla, un melón e incluso con postres en general. Quiero mencionarle a usted los vinos que provienen de una región de Italia que se llama Friuli. Friuli está al norte de Venecia y produce unos varietales de vino y de uvas excelentes, como el Pignolo Schiappettino. Estas dos variedades o varietales de uva son las ideales para las pastas y para el prosciutto y el melón. Son prácticamente cultivados y generados para acompañar la cocina mediterránea de Italia. No deje usted de probarlos y de cuando en cuando varíe usted hacia los vinos blancos, no se va usted a arrepentir. Esto es todo por hoy, amigas y amigos. Nos vemos en la próxima y salud. Pesto. Pesto. Para la receta tenemos ya cocida nuestra pasta. Para preparar el pesto necesitamos espinaca blanqueada y escurrida, albahaca, aceite de oliva, ajo. Agregamos todo a la licuadora. También necesitamos queso parmesano desmenuzado y nuez picada en trozos pequeños. Agregamos a nuestra mezcla y revolvemos. Agregamos a la pasta y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones,
queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. infoestilocrata@gmail.com.